Como dice, depende cómo se use, ¿no? O sea, la tecnología puede estar para el servicio del mal, del bien. El tema es cuál es el límite. A veces hablamos de todo este tema de privacidad. Yo justamente es un tema que a mí me interesa hablar. ¿Cómo evolucionamos nosotros? ¿Cómo evoluciona la tecnología y la vamos incorporando? En el año 9, digamos, en el siglo 9 se hizo la primera intervención del cuerpo humano en Occidente y todo el mundo estaba, se rasgaba las vestiduras, ¿no? Sobre todo desde la religión decían, ¿cómo vamos a intervenir el cuerpo de Dios? Es el templo de Dios, es una herejía. Y hoy, digamos, todo ha cambiado. Si yo no me hago un tratamiento, una transfusión sanguínea necesaria para mantener mi vida y soy un testigo de Jehová que lo rechazo, va a venir un juez y va a decir, usted se la tiene que hacer igual, le va a ordenar al médico que me la haga y yo no voy a poder tomar ni siquiera esa decisión de renunciar a mi vida por una cuestión religiosa. Entonces, esos cambios son importantes. En cuanto a la privacidad, hace 20 años, por ejemplo, hubo un problema en una escuela en el Reino Unido, un abuso de niños en el kindergarten, entonces decidieron poner cámaras. Y hubo toda una terrible, digamos, discusión sobre la privacidad de los empleados, de los docentes, de los maestros que estaban ahí cuidando a los niños, que iban a estar controlados. Y hoy no tenemos duda de que cualquier padre prefiere tener una aplicación en su móvil y controlar qué es lo que está haciendo su hijo. No controlar, compartir, pero de paso, digamos, saber cómo está siendo tratado por parte de los que deja a cargo gran parte del día, ¿no?, sus niños. Entonces yo creo que hay una evolución. En cuanto al reconocimiento facial, en la Argentina hay reconocimiento facial y eso ha permitido una cantidad de prófugos detectarlos. Tiene un objetivo, que es detectar los prófugos de la justicia y de alguna forma ejercer un control, lo cual siempre, cuando uno está más controlado, se convierte en algo más bueno, por el temor a ser visto, reconocido o lo que fuere. También llegamos a ese extremo en China, en donde, bueno, el reconocimiento facial puede ser utilizado ya con otros fines, de control de la sociedad, ¿no? O sea, una puntuación de premios y castigos en función de cómo son las acciones cotidianas en mi vida. Entonces, bueno, eso puede ser un horror. ¿Qué más parecido a lo que es esa serie de Black Mirror, donde ese puntaje, digamos, lo llevaba a uno a poder acceder a un crédito, a un beneficio o algo, o a un estatus social, ¿no? O sea, son todas cosas que van cambiando. Pero bueno, hecha la ley, hecha la trampa, ya en China hay una cantidad, hay un mercado de lo que es accesorios de moda que uno se coloca para, de alguna forma, deformar las caras y todo, para no tener posibilidad de acceder a ese reconocimiento facial de las cámaras que están dando vueltas por ahí. Yo creo que está todo conectado. O sea, mi trabajo es hablar siempre de lo que es la relación de la ciencia, la tecnología, la educación, el medio ambiente. Nosotros los seres humanos somos un todo, el ecosistema es un todo. Somos un conjunto que funciona gracias a todas sus partes y no podemos hacer una diferenciación. Nosotros no podemos optar por decir, bueno, no nos gusta el aire que está acá, no respiramos, no nos gusta cómo funciona nuestro cuerpo, lo cambiamos. Hoy todavía no lo podemos hacer, por ahí en el futuro podemos tomar otro tipo de decisiones. Entonces yo creo que está todo interrelacionado. Entonces hay que aprovechar todo ese conjunto, toda esa mezcla que hay ahí y decir, bueno, a ver, la educación. Yo, todos los proyectos artísticos que estoy haciendo últimamente tienen un programa educativo asociado. O sea que ya está asociado el arte con la educación. Por supuesto, hay muchos puristas del arte que dicen el arte tiene que ser inútil, el arte tiene que ser totalmente, no sé, esterilizado, no tiene que conectarse con nada, tiene que ser otra cosa. Bueno, yo creo que desaprovechar el canal del arte para educar, para transmitir un mensaje, para concientizar sobre temas ambientales, sería una pena en la situación en que estamos hoy. Y no es de ahora, ya en el 2009 yo tuve un proyecto que se llama Proyecto Biosfera, que fue el proyecto pedagógico de la Bienal del Fin del Mundo, que se hizo en Ushuaia en el 2009, la segunda Bienal. Entonces yo creo que ahí se demostró de alguna forma que era una de las primeras veces que una Bienal tenía un proyecto educativo, lo cual generó mucha controversia con el curador general, con la curadora pedagógica, peleas, todo qué sé yo, y hoy no hay duda de que es ideal que el arte tenga esa componente educativa. Con lo cual empieza a cambiar todo un poco la modalidad del arte. En esos robots que yo hice para la Antártida, el año pasado hubo una publicación en el periódico The Guardian del Reino Unido, y bueno, nombraron al robot, estaban todos bárbaros, y la galerista que maneja mis cuestiones en Europa estaba re enojada porque no me nombraban a mí. Entonces dije, bueno,
qué mejor que la obra trascienda, digamos, al que la hace, ¿no? Que sea importante, a ellos les interesaba la obra y no quién la había hecho. Que, lo cual cambia un poco el paradigma de lo que es la carrera artística. Antes uno hacía un desarrollo para ser reconocido, para tener un valor de la firma y para que después cualquier cosa que vendiera le pudiera generar un sustento para su vida. Bueno, hoy yo creo que no es así. Vale esa obra que estaba ahí y que a la gente le interesó y la mostró, y no importa quién la hizo. En realidad, yo soy, digamos, absolutamente disruptivo, ¿no? O sea, yo siempre dije que si a mí me ponen como ministro de Educación en cualquier país, duro 3 días, porque yo creo que el sistema educativo no funciona. No funciona. A mí me ha tocado abrir algunos congresos docentes y yo le he preguntado a los docentes, bueno, primero, a ver, ¿recuerdan la fecha de la batalla tal, qué sé yo, importante? Y bueno, y muchos dicen, bueno, a ver, fue más o menos tal fecha, esto, lo otro. Y digo, ¿por qué invertimos tanto en esa parte del conocimiento? Cuando por ahí, en muchísimos años de escuela, no le hemos enseñado nutrición a un chico, no le hemos enseñado una educación sexual como corresponde, no le hemos enseñado a hacer primeros auxilios, no lo hemos preparado para la vida cotidiana. Pero hoy yo creo que hay un cambio todavía más importante, a mí me parece, que es el siguiente. En todos los gobiernos están todos preocupados por el trabajo del futuro. ¿Cómo vamos a hacer para darle trabajo a la gente? Entonces yo digo, upa, ¿va a haber trabajo en el futuro? Si toda la tecnología está reemplazando el 90% de los trabajos. Entonces, vamos a tener que pensar que va a haber digamos, una porción muy selecta de la población que le va a interesar trabajar, sobre todo. Porque el resto no va a necesitar trabajar. Va a tener que, de alguna forma, estar mantenido por ese grupo porque no hay otra forma. Si yo tengo una fábrica de autos que son el 95% de lo que fabrican los autos son robots, ¿qué necesito? Un grupo muy selecto que va a programar eso. Alguien se va a dedicar a la investigación científica. Bueno, de alguna forma tiene que estar como subsidiado y no tiene que preocuparse, digamos, de generar su dinero, sino de hacer lo que le gusta. Entonces ahí es donde viene la educación y decir, si yo hoy un niño entra a la escuela y dentro de 20 años recién va a estar preparado para el trabajo, para salir, digamos, con sus estudios y todo completo, si yo no le enseño hoy a qué hacer con su tiempo libre, va a tener muchos problemas en el futuro. Y ahí es donde el arte y todo el ocio creativo tiene que aparecer como algo importante. Cómo hacer que nosotros seamos los propios generadores, los prosumers, los que hacemos, digamos, tanto producción y somos productores y consumidores al mismo tiempo. Y de alguna forma eso nos va a tener entretenidos, vamos a encontrar un sentido a nuestra vida. Entonces vamos a hacer una educación de base mucho más divertida, más interesante. Porque yo cuando le preguntaba a los docentes decía, ¿dónde aprenden más los niños? En el nivel inicial, en el jardín de infantes. Y le digo, ¿dónde se divierten más? En el nivel inicial, en el jardín de infantes. Entonces, ¿por qué cambiamos cuando van el sistema de estudios? ¿Por qué le cambiamos todo? ¿Por qué no vamos a hacer que la vida sea un jardín de infantes si nosotros hagamos siempre lo que nos gusta, cuidando, digamos, los límites de lo que es nuestras libertades con respecto a los otros, a la libertad de los demás?